Una nueva región ya está a pocos meses de llegar, y es importante decir que muchas cosas nuevas vendrán, nuevas formas de movilizarnos, nuevos jefes, nuevas mecánicas, nuevos personajes, muchísima nueva historia y demasiados coleccionables. Por ello me puse a pensar, qué cosas quisieran que hubieran o cambiaran para una mejor experiencia, aunque esta es la humilde opinión de su servidor, quiero compartirles cosas que me gustarían ver dentro de Fontaine, en total serán 5, pero, me gustaría leer sus comentarios que les gustaría a ustedes. Los estaré leyendo, sin más, comencemos. Comencemos esto, diciendo algo que todos estamos de acuerdo, y con eso entiendan a qué me refiero, si no estás al día con Genshin Impact, poco vas a poder disfrutar de los nuevos personajes. Miren, puede sonar a queja pero la verdad personajes por ejemplo que son de Inazuma o Mondstadt usan materiales que son de otras regiones, y créanme, es muy molesto que nuevos personajes, como Mika, siendo un personaje de Mondstadt necesite materiales de Sumeru, imaginen un nuevo jugador, va a demorar mínimo un mes en llegar a la nueva región y su personaje va a estar a nivel 40. O miren a Kirara, siendo de Inazuma, necesita materiales de Sumeru también. Por mí está bien que un personaje que sea nativo de su región use sus propios materiales, y en Fontaine va a pasar eso, seguramente llegue algún personaje que no sea de Fontaine, y sorpresivamente, va a necesitar materiales de dicha región, siendo difícil para los nuevos jugadores. Es sabido, que obviamente vamos a tener los Hydroculus en la región de Fontaine, pero, en cada región que ha pasado, la cantidad de este tipo de coleccionables, ha sido cada vez más alta, son 66 Anemoculus, una cantidad decente, luego se duplicó en Liyue con 131 Geoculus, aún así era aceptable, luego en Inazuma fueron 180 Electroculus, siendo ya algo bastante molesto de encontrar, pero si fuera poco, son 271 Dendroculus en Sumeru, son demasiados, y me puedo imaginar que Fontaine seguramente habrá más de 300. O Lloverse por favor escúchanos, y regresa a menos de 200 por favor. Encima, que ahora tocará buscar bajo el agua, sin duda será algo muy molesto de hacer, si es que son muchas. Esto creo yo que es algo muy, bastante, pero demasiado importante, por no decir, que es lo que nos mantiene enganchados al juego, en cada región, han tenido cosas positivas, ya puede ser lo divertido que fue pelear en el aire contra Devalin. El enfrentamiento contra Tartaglia y luego un dios marino. O la épica batalla contra un dios mecánico, donde después sentíamos que destruimos un gobierno completo. Tú no Inazuma, tú nos engañaste muy feo con el tema de la guerra, fuiste una muy mala misión. Por ello ansió, que esta nueva región nos traiga un problema todavía mayor del que hemos vivido, se sabe que la Arconte Hidro no es que sea la más bondadosa de todas, y encima que es una ciudad con mucha agua de por sí. Quién sabe qué maldad estará pasando tras bambalinas que deberemos solucionar, si hasta una bruja se ha puesto en contacto con nosotros, y ellas son muy poderosas, así que sin duda esperemos que no nos decepcionen. Esta puede sonar la más extraña y más plausible cosa que me gustaría que se dé si me preguntan, vamos a la región donde se encuentra la producción de Pájaro de Vapor, el famoso periódico de Fontaine, el cual hemos oído hablar, y sin duda debe tener contenido interesante, pero qué tal si Olloverse hiciera algo más interesante, por ejemplo, quizás muchos de ustedes conozcan Club Penguin, un juego muy antiguo del 2006, el cual semanalmente se publicaba un periódico con noticias de la isla, y se me ocurre, qué tal si Olloverse se implementará un periódico de manera cómica, diciendo noticias que puedan ser hasta divertidas, algo así como, noticia de última hora la Shogun Raiden ha sido vista tomando demasiada leche de Dango, o cuántos Illichulls se eliminaron a la semana, cosas simples y que seguramente harían que todas las semanas estemos viendo qué nueva noticia hay, pero bien, soy un soñador.
Esto sin duda, es el mejor acierto que nos pudieron dar en Genshin Impact, solo las primeras imágenes ya demuestran lo bello que se verá debajo del agua, evidentemente, será una temática principal dentro de esta región, junto a los cielos llenos de máquinas, aún con dudas si en el resto del mapa se adaptará a esta mecánica. Lo único por lo cual tengo miedo es que sea una Ocarina of Time, seguramente habrá templos y desafíos con esto, pero si la forma de moverse es molesta, ya sea para computadora o para celular, sin duda va a pasar de ser algo divertido, a algo que nos va a dificultar hacer. Evidentemente tantos años de desarrollos de juegos acuáticos se han dado, lo cual sería muy poco probable que el tema del buceo sea desarrollado de manera horrorosa, pero con Genshin Impact nunca se sabe, o si eso, también quiere decir que ahora el juego, pesará muchos gigas más, pero hey, lo vale, ¿no? Ahora díganme, ¿qué más les gustaría ver a ustedes? Los espero en los comentarios. Si llegaste a este punto del video te agradezco mucho, y te agradecería más si te suscribes y le das like, estos videos son para su entretenimiento, espero los disfruten y apoyen para sacar más videos sobre videojuegos, cuídense mucho, adiós.